Hola, 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 hola. Alola, ¿qué tal, chicos, chicas, Inkling, Octoling y lo que sea? Bienvenidos a otra nueva, a una nueva transmisión aquí de la Copa Splatoon América de la semana número 2, Neo Lion Squid versus Co Squad. Ya se viene la partida número 0, que es en territorial. Hoy seré su árbitro y streamer. Vamos a ver ahí. Creo que ahí está todo bien. Ya. Bueno, aquí ya tenemos a los participantes. Por el equipo Alpha tenemos a John, Tony, Moe y Guaguo por parte de Neon Lion Squid. Y por parte del equipo Bravo, que es Co Squad, está Mr. Z, Alexa, Cam y Jake. Bueno, ha salido el Instituto Corralino, uno de los mapas que se va a jugar. Sí, el siguiente, así que puede ser una previa de lo que va a pasar. Aquí pueden ver los mapas de la semana número 2, que es el Instituto Corralino, Gimnasio Mejillón y el Astillero Beluga para el desempate. Pam, pa, pa, pam. Bueno, damos comienzo a la partida de territorial, el Instituto Corralino, la partida número 0. Recuerden que esta partida no influye en el resultado final. Ya, veamos su potencia. Uy, veamos de parte un grabateador, o sea, la lapicera ahí con harta recarga del especial. Neo Lion Squid que va con nado rápido. Ya vemos como Neon Lion Squid está tomando su tiempo para pintar la base. Una base bien pintada es una base feliz. Y ahí vemos bolita de hamster por parte de Camps, que empieza a seguir a uno. Y se lo termina llevando. Ahí vemos como Codespot sale principalmente a pintar lo que es el terreno del centro. John también ahí ya se está enfrentando a la lapicera de Mr. Z, si no me equivoco. Sí, ahí ya está Mr. Z. Splashdown de Neon Lion Squid. Parece que era solamente para sobrevivir. Y cómo se escapa entre medio de los tres ahí y se lo terminan llevando. Esfera tintera por allá. Ya vemos con Mr. Z. Pero no se esperaba el. Ahí el. ¿Cuánto se llama el rociador? Sí. Y tuvo que escapar a base. Bueno, ya vemos como Neon Lion Squid empieza a tomar más terreno de a poco. Ahí vemos la cámara de camp nuevamente. Vamos. Bombas de parte de John. Doble esfera tintera ahí al centro. Ahí Jack viene con la esfera tintera hacia John. Pero tiene que rentar un poco antes. Lo tiene ahí amenazado. John termina siendo reventado por Alexa.
Ya Mr. Z se posiciona al centro como el backliner. Y vemos ahí que está intentando hacerle un Nine Lion Squid. Pero ahí Alexa lo está siguiendo. Se termina llevando a Mr. Z el de Neon Lion Squid. Parece que sabe que lo vienen por atrás, pero lo terminan reventando. Los misiles por parte de Neon Lion Squid ahí para pintar y sacar un poco a Alexa de posición. Pero Alexa se lo toma con calma. Pero ahí vienen y la revientan, pero al final terminan. Quedan los últimos segundos, parece que. Y se acabó. Parece que Neon Lion Squid alcanzó a remontar al final. Sí. Neon Lion Squid se termina llevando la partida de territorial, la partida número 0. Esta no influye en el resultado final, pero sí para la estrategia. Ahí tenemos un nuevo suscriptor. Pero. Pam, 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 pam. A ver. O sea, suscriptor, un nuevo seguidor. Bueno, Neon Lion Squid va a poder banear modo primero, luego Cold Squad banearía otro modo, y entre los dos modos que queden podrá elegir Neon Lion Squid. Por ahora, Neon Lion Squid ha baneado pintazonas. Me parece que se viene un cambio por parte de Neon Lion Squid. Chup, 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 chup. Se va a jugar. Cold Squad baneó almejas y Neon Lion Squid eligió torre. Ya. Bueno, torre en el Instituto Corralino. Creo que no se había visto en la transmisión por ahora. Veamos el chat. Sandra 10 dice hola. Hola, ¿qué tal nuevamente? Din, mucha suerte en el proyecto y en la transmisión. Gracias, Din. Thank you.
Bueno, ya va a empezar la partida. Por parte tenemos un turbo lanzamonte, tenemos un Ion Squid, tenemos un garabateador con rayo. Por parte de Go Squad, aquí vemos los potenciadores que tienen. Alexa que tiene también el rociador pro. Ya vemos a Jade que está empezando a generar presión. Ahí ya se lleva uno. Ahí viene Scam a ayudarlo. Empieza a molestar ahí con los torpeos. Ahí ya se terminan llevando otro. Code Squad que empieza, toma la torre y empieza a avanzar. Lion Squid empieza a tirar bombas. Y ahí vemos al Turbo Lanzamotas que al final se lo termina llevando Jake. Ahí vienen las bombas por parte de Lion Squid. Se lo termina llevando ahí Abraham. Ahí vemos a Alexa arrancando. Code Squad que no alcanza a tomar el primer punto de control, pero sí ha hecho un avance hasta el 80. Un Neolion Squid que empieza a avanzar la torre, pero ahí revienta Jake a Abraham. Y vemos como se hace una aniquilación por parte de Neolion Squid. Ahí vemos a Jake que es, va con bolita de hamster a presionar. Ahí ya toman el primer punto de control. Ahí un trade por parte de Alexa y Abraham. Ahí vemos a Moek intentando mantener la torre, pero lo terminan reventando. Rayo por parte del garabateador. Ahí vemos cómo nuevamente revientan a Abraham. Jake. Ya Moe empieza a defender la torre nuevamente. Los de Neolion Squid están empezando a defender bastante. Y al final ahí toman el punto, el primer punto de control. Bomba que le pasa bastante cerca a Alexa. Se la terminan llevando con bomba y todo, pero terminan tomando el primer punto. Ahí ya viene la presión por parte de Code Squad. Ahí vemos como Tony está tirando bulla bomb para defender, pero se le viene uno por el costado, no sé si lo ha visto. La presión de los torpedos. Tony que tiene que retroceder. Ahí vemos que ya colocó toda nuevamente la torre, pero Tony estaba ahí para defender. Y Abraham ahí ya se termina llevando a Jake. Va por el rayo. No lo termina. Ahí sí lo termina de rematar. Oportunidad para Neolion Squid para hacer un push. Vemos el propulsor de Abraham para poder generar presión mientras Tony está tirando Bullabot y toma la torre. Y ahí toma el primer punto de control. Viene Cam ahí a defender la torre con Bullabot. La termina defendiendo. Pero está solo ahí contra los tres y se lo terminan llevando los de Neolion Squid. Ahí veíamos misiles por parte de Code Squad. Vemos como ya están en el punto número 2 Neolion Squid. Mueven la torre, pero ahí Mr. Z se termina llevando a Abraham que estaba flanqueando. Vemos un super salto que termina siendo reventado. Pero Neolion Squid avanza hasta la 30. Un push bastante bueno. Pero ya Code Squad empieza ahí a reventar a los de Neolion Squid. Saben que tienen que hacer una gran presión. Un gran push hasta la, más allá de la 30. Ya que el empate no existe acá en Splatoon. Y ya queda menos de 40 segundos. Bullabomb por parte de Neolion Squid. Ahí Alexa que se... No, Jake se mantenía con la bolita de hamster. Y terminan reventando ahí a Mr. Z. Jake está ahí solo. Neolion Squid que termina defendiendo el punto número 2. Ahí Alexa salta para apoyar a sus compañeros. No lo han visto. Se termina llevando a John. Toma la torre.
Uy, pero la terminan reventando. Todavía están saltando Jake. Pero lo terminan reventando. Quedan 10 segundos. Parece que esta partida se la va a llevar Neon Lion Squid. Mr. Z que está haciendo todo lo posible. Quedan 3, 2. Uy, ahí se alcanza a subir, pero se había subido antes Neon Lion Squid. Y esta partida se la termina llevando Neon Lion Squid. Y el marcador queda 1-0 frente a Code Squad. Vamos a ver. Va a haber un cambio por parte de Code Squad. Ahora Neon Lion Squid va a banear un modo primero y luego Code Squad va a poder elegir entre los dos que quedan, ya que Torreón ya no se puede elegir. Vemos que el segundo mapa es el gimnasio Mejillón. Ahí están. Bueno, Neon Lion Squid ha baneado Pintazonas. Después va a tener que elegir entre almejas o pez. Ah, también tenemos de seguidor a Jova y Din 5. Gracias por seguirme acá en Twitch. Pam, 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 pam. Espero se vea todo bien. Se va a jugar PES. Ahí estamos esperando el cambio por Code Squad. Bueno, ahí en el chat me pueden dejar sus comentarios de quién creen que va a ganar este duelo. Ahí ya entró el cambio de Code Squad, entra Lex. Thank you.
Oh no, se me acabó el agua. Bueno, pez dorado en el gimnasio Mejillón. Un mapa bastante chico, por decirlo así. Y igual se te puede escapar el pez por el lado izquierdo. O puede venir por arriba, por el puente. Pero normalmente no toma mucho esa ruta porque es bastante complicado. O sea, atravesar el puente de las rejas está muy expuesto y después tiene que tomar un riel. Pero después de tomar ese riel ya tomas una ventaja bastante buena. Por eso normalmente se ve que cuando vienen con el pez, vienen por tu izquierda. Es un camino un poco más largo, entre comillas, pero más seguro y más rápido porque puedes ir pintando y te puedes ir por la tinta. Bueno, pez dorado en el gimnasio Mejillón. Lleva el pez a la meta. Uno, vemos el backliner por parte de Neo Lion Squid. Sí. Van con todo, ahí vemos los potenciadores. Ya van a empezar a reventar el pez. Ahí vemos dos Kensa Splatter Shot Pro con la Puya Bomb. Y ya Code Squad toma el pez. Pero ahí Abraham se termina llevando al deck que está haciendo camino. Code Squad que no puede sacar muy bien el... Aunque toma el pez, está complicado. Uy, ahí vemos un propulsor que le pasa bastante cerca. Ahí vemos a Alexa que tomó el pez y se está manteniendo bastante bien. Y se termina llevando a uno en el Lion Squid. Pero todavía hay uno al centro en el Lion Squid que está ahí impidiendo que Alexa pueda avanzar fácilmente. Parece que iban a avanzar por la derecha, pero se lo termina llevando una plasma bomba. Abraham, que ahí detiene el avance. Ahí vemos a Camp que está protegiendo el pez mientras tanto. Ahí. Parece que está esperando que uno de sus compañeros. No, lo va a tomar él. Pero le sale el rodillo ahí. Y se lo termina llevando a Alexa. Lo cubre bastante bien. Ahí Camp que avanza con el pez. La brocha ahí que. Está a punto de morir Cam y se lo termina llevando la brocha a cambio de su vida, pero detiene el avance del pez hasta la 51. Buen avance de Code Squad. Ahí vemos como mueve, ya toma el pez nuevamente y avanza. Bomba que le pasa bastante cerca. Va a tomar el camino más complicado. Lo está tomando, va a sacar la ventaja. Sí, la saca, sigue avanzando. Code Squad tiene que tener ese pez o si no Neon Lion Squid se va a llevar la partida y se lo termina llevando el carga tinta de Mr. Z ahí. Vemos cómo está Camps. Ahí veo a Mr. Z que está ahí con el pez, está esperando a que se vaya por tiempo al centro. Vemos cómo toma posición. Ahí está generando presión Mr. Z. Va a retroceder, ya que parece que sus compañeros sabía que iban a tomar el pez. Y le tira el rayo ahí para defender, pero no se termina llevando el pez, pero sí lo molesta bastante para que no avance. Neon Lion Squid que ya tiene una ventaja hasta la 20. Solo tiene que protegerla. Pero parece que va a seguir insistiendo para un KO. Pero ahí vemos como Code Squad se lo termina llevando. Les que está ahí generando presión, pero se terminan llevando el pez atrás. Tienen que regresar. Ahí vemos el rollo de Moe. Llevándose a uno, ¿no?
se termina escapando. Parece que Naim va a tomar el pez y va a regresar al centro. Un poquito más al centro ya que está en el centro. Neo Lion Squid que empieza a pintar su base para que no le hagan infiltraciones. Y los caminos al pez para que se le sea más difícil al Code Squad avanzar. Code Squad que tiene que hacer algo ahora que va quedando ya prácticamente menos de un minuto. Uy, ahí ya Abraham que toma el pez y lo revienta Cam. Uy, ahí vemos cómo se lleva uno. Ahí vemos cómo está empezando. Ahí Bullabón de parte de Alexa. Ahora Bullabón de parte de Cam. Uy, ahí aparece y se lo terminan llevando. El pez que no lo toma nadie parece que regresará al centro del centro. Vuelve a regenerarse el pez más que todo. Queda menos de 20 segundos. Code Squad que está contra las cuerdas tiene que hacer algo. Uy, se terminan llevando a Tony. Uy, Jetpack que termina tradeando con Mr. Z. Cam que toma el pez. Este va a ser el último avance de Code Squad. Tiene que llevarlo sobre. Pero aparece el rodillo y casi se lo lleva. Pero lo terminan protegiendo bastante bien. Ahí vemos como Camps está spameando el disparo al pez. Parece que le viene uno para atrás, pero parece que sus compañeros lo tienen ahí. Uy, se lo termina llevando Mue. Gran trabajo de Neo Lion Squid frente a Code Squad. Felicitar a ambos equipos que dieron lo mejor. Y felicitar sobre todo a Neo Lion Squid que se lleva este serie 2-0. Las partidas estuvieron bastante peleada, solamente un push que Neo Lion Squid aprovechó bastante bien de defender. Code Squad que se veía que hacía bastante kills, pero no le alcanzó para ganar. Bueno, quédense un poco más porque ahora se viene otra partida. 3X versus Squids and Frontiers. A ver. Sí, Squids and Frontiers versus Clan 3X. Ya denme un poco de tiempo y volvemos.
Yo voy con Martín. Buena.